recientes en municipios del estado de México. Durante los últimos 15 años, en algunos municipios del Estado de México como son Zumpango, Jaltenco, Nextralpan, Tecamac, Chalco, y Cocotitlán, por mencionar algunos, se ha reportado la continua aparición de fracturas denominadas grietas, tanto en terrenos de uso agrícola como en terrenos de zonas urbanas. La hipótesis sobre el origen de estas fracturas es muy similar a la establecida para otras urbes del centro del país, en las cuales el crecimiento de la población ha ido en aumento en los últimos 20 años. Este crecimiento acelerado de la población ha propiciado la extracción desmedida, del agua del subsuelo, a fin de satisfacer las necesidades, generando serios problemas geológico-ambientales tales como degradación y deshidratación del suelo, y por consecuencia su hundimiento diferencial, y fracturamiento del terreno. Los municipios de Supango, Jaltenco, Nextlalpan, Tecamac, y Chalco, por mencionar algunos, se ubican sobre la superficie de los exlagos de... Zumpango, Xaltocan y Chalco, de los lagos anteriores, solo parte del lago de Zumpango ha podido sobrevivir a las labores de desecación de la cuenca del Valle de México, ya que actualmente se encuentra representado por el embalse de la presa Zumpango que cubre una superficie aproximada de 1865 hectáreas con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos. Al lago de Chalco, en el afán de desecar la cuenca del Valle de México, se le extrajo hasta la última gota de agua, dejando un páramo seco y polvoso, en los últimos años una parte se ha recuperado, mediante la inundación de terrenos de cultivo, con aguas residuales. La geología del subsuelo, del valle que alberga a los municipios antes citados, así como del valle donde se ubican los municipios de Chalco y Cocotitlán. Se encuentra constituido, por sedimentos de origen lacustre, así como de intercalaciones de espesores variables de cenizas, volcánicas, producto de la actividad que dio origen a la faja volcánica, transmexicana, cuyo espesor para la zona del ex lago de Texcoco, se estimó en 53 metros. Ahora bien, la población utiliza como sinónimos los términos fractura y falla. Sin embargo, cada uno de estos corresponde a fenómenos geológicos diferentes. Veamos. Fractura. En geología el término implica generalmente una ruptura sin desplazamiento apreciable. Se aplica tanto a suelos y rocas, como a minerales. Falla. Superficie de ruptura a lo largo de la cual se puede observar cierto grado de movimiento, denominado desplazamiento. El desplazamiento de una falla puede variar de milímetros a kilómetros dependiendo del tiempo. Por otra parte, la serie de fracturas que se han venido reportando en terrenos de Supango, Jaltenco, Nextlalpan, Tecamac, Chalco, y Cocotitlán, aparentemente se deben interpretar como un fenómeno natural, debido a la composición litológica del suelo. Sin embargo, esta condición durante los cuales la falla se ha mantenido, no explica del todo el origen. Se asume que la hipótesis sobre el origen de las fracturas es muy similar a la establecida para otras urbes del centro del país, tal es el caso de las ciudades de Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Morelia, San Luis Potosí, y el Distrito Federal. En los municipios del Estado de México, el crecimiento de la población ha propiciado la extracción desmedida y acelerada de agua del subsuelo, causando el abatimiento del nivel freático, dando origen con esto a la sobreexplotación de los acuíferos de los municipios, los cuales se ubican dentro del llamado acuífero Cuautitlán Pachuca, que presenta abatimientos. El abatimiento del nivel freático, también es utilizado para incrementar la presión del suelo, y así disminuyendo la expansión que se presentará por la descarga, durante la excavación del suelo, esto resulta demasiado importante en sitios de zona de lagos, como la de la Ciudad de México, para que después de la construcción, no haya hundimientos. Pero al noreste de Tizayuca. Dentro de la zona de Cuautitlán, Tultitlán, Tepozotlán, y Teoloyucán, existe una variación de niveles desde los años 1970-1992, de entre menos 40 y menos 50 metros. En Ecatepec y Coacalco los niveles oscilan entre menos 35 y menos 45 metros. En tanto que en las inmediaciones de Supango, Jaltenco, Nextralpan y Tecamag los abatimientos máximos son del orden de menos 20 metros. De este cuerpo se extraen 4.833 hectómetro cúbico por año, que viene siendo 4.833.000 millones en litros, que es el producto de la operación de 1.027 pozos aproximadamente es sobreexplotado, de la superficie del terreno comienza a resecarse, y esta deshidratación del terreno, cambia drásticamente las propiedades físicas, de la parte más alta del suelo, dando como consecuencia la pérdida de cohesión, entre sus partículas, dichas fracturas de desecación, pueden extenderse desde unos cuantos centímetros, hasta varios metros, e inclusive kilómetros. El día 1 de junio del año 2003, se precipitó en la zona una lluvia extraordinaria, por tal motivo. Los vecinos se percataron, que a medida que el agua se estancaba, también se infiltraba en el terreno, y comenzaron a aparecer dos fracturas, en el suelo del poblado de San Sebastián, y de San Juan Pueblo Nuevo. Y estas fracturas tenían un ancho de entre 80 y 90 centímetros, y una profundidad aproximada de un metro, la cual se pudo seguir en el terreno, a lo largo de unos 400 metros, afectando propiedades en la zona, y el día el 9 de julio del 2003, se realizó una visita de evaluación técnica de campo, al municipio de Jaltenco, a fin de evaluar el grado de riesgo, de dos fracturas presentes en su territorio. Esta filtración empezó a partir del año 1985. La segunda de estas fracturas posiblemente la más importante desde el punto de vista geológico, ya que atraviesa todo el sector poniente del área urbana de la cabecera municipal. Esta fractura tiene un rumbo o dirección que varía de norte al este, y un ancho estimado de entre 4 a 5 metros, y cuya profundidad se desconoce, debido a que toda su longitud, se ubica en construcciones, pequeños terrenos de cultivo, y la carpeta asfáltica de las calles. Por otra parte, el día 12 de agosto del 2004, se recibió el reporte por parte de Protección Civil Municipal, de una nueva fractura, en el área urbana de la cabecera municipal, y cabe mencionar que los vecinos, manifestaron que los daños que presentan en sus propiedades fueron a partir del año 2000. Asimismo también presenta grietas, la parroquia con fracturamiento de moderado a fuerte, en todos sus pisos, y muros daños que se pueden interpretar como producto de la degradación normal debido al paso del tiempo. Sin embargo, de las observaciones de campo, se dedujo que estos daños están íntimamente relacionados al terreno sobre el cual se construyó dicha parroquia, ya que corresponde a la zona de transición entre depósitos de origen volcánico, ceniza volcánica, y sedimentos, de origen lacustre, correspondientes al ex lago de Chalco, por lo que es de esperarse que al paso del tiempo, se presente en hundimiento del terreno, posiblemente originado por las fracturas de carácter local, las cuales pueden ser el producto de la compactación, de estos materiales como consecuencia de la desaparición, de lo que fue el lago de Chalco, y de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona, así que será necesario que los ayuntamientos de Supango, Jaltenco, Nextlalpan, Tecamac, Chalco, y Cocotitlán, notifiquen a los habitantes que se ubican, a lo largo de alguna fractura, o dentro de la zona de influencia de esta, que sus propiedades se encuentran en zona de alto riesgo, por lo que queda prohibida la adición, de cualquier tipo de construcción ya que estos daños en un futuro se acentuarán, y el fenómeno de subsidencia, y fracturamiento, del terreno continuará, debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Y por último, el material presentado en esta obra, que terminó de editarse en el mes de diciembre del año 2004, proviene de la documentación que el Instituto de Protección Civil del Estado de México ha reunido sobre esta materia y la investigación fue realizada por el ingeniero geofísico, Esteban Ramos Jiménez, y por José Luis Segura Rojas. Pero esto no ha parado, continúan las grietas en dichos municipios. Así que no sería nada raro que se lleguen a dar más grietas con estas fuertes lluvias que se han venido presentando. Por el momento es todo. Agradezco que vean el video, gracias.